incremento de aranceles sí. que felizmente hemos iniciado con éxito. La obra social ha entendido la problemática de los sanatorios por el incremento salarial del gremio de la sanidad y nos ha otorgado un 15% de aumento para el mes de agosto. Bien. Esto no significa que sea del total del incremento que estamos pidiendo, sino que es el inicio de una negociación. Bien, eso va a continuar, digamos, la negociación. Vamos a continuar charlando con el señor interventor y obviamente este es el comienzo, digamos, de un programa de difusión de los problemas que tiene la salud, no solamente en San Juan, sino en Argentina. Los efectores privados de salud tienen muchísimos problemas de financiamiento, que no es una cuestión nueva, es una cuestión añeja, digamos, claro, que cada vez se hace más grave. Bien. Y en este momento de pandemia, donde la necesidad obviamente se quiere... La pandemia ha sacado a relucir todos estos problemas que estaban debajo de la alfombra. Claro, sí. Y tan requerido que fue el sector privado en un momento específico. Totalmente, también. Exactamente. O sea, yo siempre recalco, digamos, que el 70% de la población de Argentina se ha atendido en el sector privado durante la pandemia. Sí. ¿Y dónde va a atenderse la gente importante de nuestro país? Llámese políticos, llámese sindicalistas, sí, actores. ¿Dónde se atienden? ¿En el sector público o en los sanatorios privados? Claro, sí, en un sanatorio privado, sí. Exacto. Y en este sentido, usted, las negociaciones van a continuar. ¿Cuánto es lo que ustedes pedían? Si ¿lo que se les ha dado ha sido otorgado? Nosotros creemos que con un 30% hasta que termine el año podríamos estar nivelando un poco la situación emergente. Pero hay muchísimos detalles que hay que resolver con la obra social provincia en particular. Pero hay que seguir negociando con las obras sociales sindicales y con los prepagos. Claro, porque usted, como bien decía, la obra social provincia quizás sea el principal, pero hay demás obras sociales. La obra social provincia es el principal financiador y es la base de negociación para todo el resto de la seguridad social. Bien, ¿van a tener entonces reuniones con los demás gremios, con PAMI? Con PAMI nosotros tenemos poco vínculo porque PAMI básicamente se atiende en Santa Clara y en los hospitales públicos, el jubilado que nace fuera del ejido municipal de la capital y Rawson se atiende en los efectores públicos del interior de la provincia. Claro. Y los que están en el ejido de Rawson y San Juan se atienden en Santa Clara. Bien. Usted recién al inicio de la nota decía que la situación de las crisis de las clínicas privadas estaban en una crisis, hay un desfinanciamiento. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué se debe el desfinanciamiento? Sí. Bueno, las clínicas de Argentina son el resultado de la acumulación de capital, de trabajo de los médicos. O sea, no hay empresas, salvo en los grandes conglomerados urbanos como Buenos Aires o Córdoba, donde sí existen empresas que puedan montar entidades sanatoriales. Bien. En el resto del país, todas las entidades de médicas están en manos de médicos y son fruto del trabajo médico, digamos. Claro. Es una acumulación de capital de trabajo médico. Bien, bien. También, evidentemente, la pandemia en un momento, quizás más el año pasado, se dio de que la ocupación de las camas de...